En relación a versiones periodísticas publicadas hoy en los matutinos La Clarín y La Nación referidas a la campaña antártica de verano 2012-2013, el Ministerio de Defensa, a mi cargo, se hace un deber informar que la base de Orcadas no se encuentra en una situación de emergencia ni nunca se encontró en una situación similar a lo largo de esta campaña. La base naval Orcadas se encuentra pendiente de cumplimentar su abastecimiento logístico debido en especial a las extraordinarias condiciones glaciológicas del corriente año que impedían la llegada del buque polar contratado para cumplimentar dicho abastecimiento. Al día de ayer, la base de Orcadas tenía 60 días de autonomía en víveres y medicamentos y 90 días en combustible, al día de ayer. Asimismo, el buque polar Tinka con su helicóptero Kamov, al que se le reemplazó la turbina y se le están realizando los ajustes y pruebas finales para su puesta en servicio el día de la fecha, ya emprendió su navegación hacia la base Orcadas en el curso de esta tarde. En atención a una significativa mejora en la condición glaciológica en las inmediaciones de la base, previendo cumplimentar su descarga de abastecimiento el próximo día jueves. Además, me hago el deber informar que hoy se realizó exitosamente el aerolanzamiento de carga a la base Orcadas desde un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. A través del mismo, se reforzó preventivamente el abastecimiento en dicha base antártica con 2 toneladas de víveres y medicamentos, permitiendo, por otra parte, cumplimentar el entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones. En relación a supuestas irregularidades en la contratación de los servicios para esta campaña antártica que denuncian irresponsable e infundadamente estos matutinos, cumplo en hacer conocer al pueblo argentino que esta campaña antártica, como la anterior, se realizó a través de licitación pública internacional 77/2012, por la cual se contrató el buque polar reforzado Tinka, que por su resistencia en su casco puede navegar en aguas con presencia de hielo y brindar sostén logístico en el abastecimiento de las bases antárticas. Esta embarcación de última generación, construida en el año 2006, presenta características superiores a las del buque polar ruso que anteriormente nos prestaba el servicio. Por lo tanto, se aclara que en esta licitación solo hubieron 2 oferentes, uno que ofreció el buque polar Tinka y el otro el buque polar ruso Golovny, votado en Ucrania en 1988. La superioridad técnica del Tinka se ve reflejada en su mayor capacidad de carga, ya que cuenta con 200 metros de eslora por 26 metros de manga. La adjudicación al buque polar Tinka permitió al Estado Nacional ahorrar casi 3 millones de dólares, lo que representa un 30% en una licitación que fue adjudicada en 10 millones de dólares. Por último, cabe mencionar que al momento de la licitación no se presentó ninguna oferta para alquilar rompehielos. Por este motivo, se contrató un buque polar con helicóptero embarcado, como asimismo el servicio de aerolanzamiento de carga y transporte aéreo de personal, que efectuó el relevo de la dotación y abastecimiento de la base Belgrano II, la más austral de la República Argentina, y que se cumplimentó debidamente y en tiempo. Puesto. Los artículos de Clarín y de la Nación decían que nuestra base se quedaba sin alimentos y sin medicamentos en una semana. Eso es mentira. En consecuencia, nosotros hicimos este aerolanzamiento para reforzar preventivamente frente a que persistiera la condición glaciológica que impidiera la llegada del buque polar.
nosotros preventivamente y como una forma de reforzar el abastecimiento, más allá que teníamos alimentos por 60 días y combustible por 90, aerolanzamos 2 toneladas de alimentos y de medicamentos para ampliar el horizonte de abastecimiento de la base y operar aún con mucho mayor tranquilidad la dotación del abastecimiento final de la misma.